Las camionetas premium de 7 puestos son un nicho de mercado con una oferta muy interesante. Y allí la Volvo XC90 es uno de los exponentes más atractivos, que recibió hace poco una actualización para mantenerse como referente en su segmento. Esta camioneta ofrece una serie de cualidades muy apreciadas por todos sus seguidores, una acertada combinación entre diseño, deportividad, refinamiento, seguridad y tecnología. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la increíble Volvo XC90 en su versión T6 R-Design con tracción All-Wheel Drive, uno de los SUV premium más completos de su segmento. Aunque la segunda generación de la XC90 está vigente desde el año 2015, su elegante diseño se mantiene bastante fresco, gracias a unos suaves y armónicos trazos que configuran una voluminosa carrocería. Eso sí, se ha puesto al día la forma de algunos detalles, como la parrilla, los faros, los stops y otros elementos estéticos. Como parte del paquete R-Design, el frente es mucho más deportivo. Por supuesto, resaltan los faros LED, las luces diurnas en forma de T de martillo de Thor, la gran parrilla, el bumper, que es mucho más agresivo, los acabados en negro brillante y algunas partes metálicas que le suman lujo, y las exploradoras que están en la parte baja del carro. Lateralmente se nota su estilo sobrio y elegante. De hecho, por ejemplo, las partes bajas del carro y los pasos de rueda son del mismo color de la carrocería. Eso sumado a unos espectaculares rines bitono de 20 pulgadas y así como el nuevo Volvo S60, los parales y las barras de techo son en color negro brillante. De hecho, los invito para que vean la prueba reseña del nuevo Volvo S60 en el enlace que aparece aquí en la parte superior de la pantalla. Ya en la parte de atrás, todo el protagonismo se lo llevan los enormes stops en LED que se han convertido en un elemento característico de todos los SUVs de Volvo, y en el bumper están integradas las dos salidas de escape rectangulares. Y como es tradicional en la marca, en el costado derecho encontramos el emblema, en este caso T6, que significa el motor, el acabado R-Design y la tracción All-Wheel Drive. Comparada con sus rivales alemanas, recordemos que Volvo es una marca sueca, la XC90 es una de las camionetas más grandes de su segmento, pues mide 4,95 metros de largo, 1,92 metros de ancho, 1,77 metros de alto y ofrece una distancia entre ejes de 2,98 metros. Está construida sobre la plataforma modular SPA de Volvo y su altura con respecto al piso es de 22,3 centímetros. Al interior de la XC90 se nota el lujo y la calidad de los materiales y acabados que ya hemos visto en otros modelos de Volvo. Hay una combinación de materiales blandos con costuras blancas, acabados metalizados con piano black, en un interior muy sobrio y elegante a la vez. A eso se suma una muy buena ergonomía y una posición de manejo que me da la posibilidad de manipular no solo el volante, sino la pantalla central de 9 pulgadas con el sistema Sensus, donde encontramos prácticamente todas las funciones del carro. Como ven, Volvo es muy minimalista y reduce la cantidad de botones que encontramos al interior del carro. Como parte del paquete R-Design, esta versión cuenta con unas sillas muy deportivas, uno queda muy ajustado, tienen costuras blancas y una combinación de cuero Nobuk, Napa y micro perforado. Obviamente se pueden regular eléctricamente en diferentes posiciones y adicionalmente a eso puedo tener la posibilidad de tener diferentes memorias. El volante es muy deportivo, tiene levas para hacer los cambios, acabados en negro brillante, por supuesto el emblema de R-Design en este lugar, y obviamente pues se puede regular en diferentes posiciones. Además del acabado R-Design, esta camioneta cuenta con los pedales metalizados. Como les conté anteriormente, el interior es muy lujoso y sobrio a la vez. La palanca de cambios es muy ajustada. Aquí encontramos el encendido start-stop del carro, muy típico de Volvo, el cilindro para los modos de manejo, el freno de parqueo electrónico con auto-hold, una pequeña guantera donde encontramos el puerto USB, ahí podemos guardar el celular. Aquí podemos ocultar los portavasos y un detalle de lujo de este carro es que desde este botón puedo abrir la guantera.
y por supuesto cuenta con la típica llave de Volvo rectangular en cuero con acabados metalizados. Como parte de las mejoras en todas las nuevas Volvo XC90, ahora incorporan el panel de instrumento digital que se puede modificar según el modo de manejo. El climatizador es de 4 zonas, trae sistema de sonido de 10 parlantes, entre otros elementos de confort. Sin embargo, lo más destacado está en el apartado de seguridad que ya les voy a contar. Aquí la marca no escatimó en gastos, como se dice normalmente, y le instaló cámaras de visión de 360 grados que son muy útiles para parquear, control de crucero adaptativo con función de conducción en curvas, alerta de distancia, alerta de cambio de carril con una función que corrige la trayectoria del vehículo y alerta de tráfico cruzado con frenado automático. A ello se suman 7 airbags y otras ayudas de manejo avanzadas. Ya en la segunda fila de asientos, la verdad es que el confort es muy bueno, igual que en las sillas delanteras. Aquí la verdad es que 3 personas adultas caen perfectamente. Estoy en mi posición de manejo, miren la distancia que tengo en las rodillas, en la cabeza, y aquí hay varios detalles interesantes que les voy a contar. El primero es que tenemos un techo doble panorámico, viene hasta este lugar. El segundo es que tenemos rejillas de aire acondicionado en diferentes lugares y el aire acondicionado digital. Solo me haría falta un puerto USB, pero tenemos un espacio para una toma de 12 voltios. El túnel de la transmisión no es muy alto, así que la persona acá en la mitad no va a ir muy incómoda. Y aquí viene una serie de situaciones bien interesantes. Primero, que las sillas son independientes. Yo las puedo correr hacia adelante o hacia atrás. Puedo regular también el espaldar para un viaje más confortable. Puedo, por ejemplo, mover este espaldar para guardar objetos largos. Aquí tengo un muy buen apoyabrazos con portavasos. Y un detalle que no he visto en muchos carros es que la silla de la mitad se puede acomodar para que un niño vaya mucho más cómodo y el cinturón le quede perfectamente. Una característica importante de la XC90 es su tercera fila de asientos, la cual es de muy fácil acceso. Simplemente jalamos de este lugar, corremos la silla y podemos acceder fácilmente. Ya en la parte de atrás, 2 personas adultas de mi estatura caben perfectamente, incluso más altas dependiendo de la posición de la segunda fila. ¿Qué encontramos acá? Un espacio donde guardar objetos, portavasos, rejillas de aire acondicionado y una muy buena posición para viajes largos. Ya en la parte de atrás ofrece una gran compuerta, la cual podemos abrir por medio de mano libre. Simplemente yo pongo el pie aquí debajo de la llave de Volvo, tengo las llaves en el bolsillo y ella se abre automáticamente. Al interior ofrece un muy buen espacio de 314 litros de capacidad si se usan los 7 puestos, pero si desplegamos la tercera fila de asientos, ese espacio aumenta a 692 litros. Y aquí Volvo configuró para que el piso quedara completamente plano, lo único es que tengo que accionar la tercera fila manualmente. Al interior encontramos la llanta de repuesto, que es temporal, a diferencia de sus rivales alemanes que usan kit para despinchar. Con esta actualización, Volvo reorganizó la oferta de motores de la XC90 en nuestro país. Tanto la versión Momentum como Art Design ahora equipan el motor Drive-E T6 de 2.0 litros turbo cargado, que entrega 320 caballos de potencia y 400 Nm de torque. Este motor va acoplado a una caja automática de 8 velocidades con levas en el volante y modo Sport. Además cuenta con tracción permanente All-Wheel Drive. Ya en la parte alta de la gama está la versión T8, que monta un esquema híbrido que combinados producen 407 caballos de potencia y 640 Nm de torque. El conjunto mecánico del motor T6 es muy potente, suave y progresivo a la vez. Solo basta con tocar el acelerador y se siente la respuesta inmediatamente. A pesar de su peso de 2040 kilos, nunca se va a sentir colgada,
y según cómo se conduzca o se configure de acuerdo a los modos de manejo, Eco, Comfort, Off-Road o Dynamic, puede ser un verdadero crucero de lujo o una camioneta deportiva que se desenvuelve muy bien en todo terreno. En cuanto a la suspensión, tiene una acertada calibración entre confort y agilidad, y un punto que también me ha gustado mucho es la insonorización, la cual es muy buena y se nota el confort en todo sentido. Dentro de las múltiples ayudas de manejo, una de las más destacadas es la función Pilot Assist, que reduce el esfuerzo del conductor en situaciones de conducción monótonas o en el tráfico pesado de la autopista, la cual permite mantener a la XC90 a una velocidad constante o a una distancia predeterminada con respecto al vehículo que va enfrente. La verdad es que es una conducción semiautónoma increíble. Otra ayuda que también es muy útil y en donde Volvo es pionero es el City Safety, la cual usa los frenos y la dirección para evitar choques con otros autos, peatones, ciclistas y animales grandes, tanto de día como de noche. El auto apoya al conductor frenando automáticamente si detecta estas situaciones. Pese a su gran tamaño y dimensiones, la Volvo XC90 se conduce con facilidad en todos los entornos. Tiene muy buen ángulo de giro, es una camioneta que ofrece seguridad en todo momento y es bastante confortable para viajes largos. Adicionalmente, su sistema de seguridad activa funciona con precisión, la verdad es que es uno de los mejores sistemas, si no el mejor, en este sentido. Y la marca ha calibrado el auto de tal forma que la experiencia a bordo resulta muy agradable para todos los ocupantes. Algunas razones por las que me llamó la atención es por su elevado grado de tecnología, el alto nivel de confort, su refinamiento en general, el diseño deportivo y por supuesto la seguridad, la cual la marca escandinava se diferencia de otras porque piensa primero en las personas, tanto en la seguridad de sus ocupantes como el de los otros conductores, ciclistas e incluso los peatones. Y aparte de la elevada cantidad de información que ofrece la pantalla central, la cual sugiero que los compradores se tomen un tiempo para aprender a manejarla, es poco lo que considero que se debe mejorar en la nueva Volvo XC90, una camioneta que me encantó en general y que ofrece el lujo total a sus ocupantes, el cual incluso podría estar por encima de sus rivales directos como Audi, BMW o Mercedes-Benz. Con todos estos ajustes realizados en esta actualización, estoy seguro que la Volvo XC90 se mantendrá en la cima de su segmento, ratificando por qué los suecos fabrican uno de los modelos más seguros del mercado, además de una de las camionetas con mayor tecnología actualmente disponibles en nuestro mercado. Una verdadera opción para los que buscan un SUV de lujo con capacidad para 7 pasajeros. El precio lo encontrarán aquí en la descripción del video. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.